dado cuenta que han sido 4 años de nómada, ¿no? De un viaje constante en diferentes ciudades, que no había realmente un pensamiento sobre que esto iba a ser un disco y que estaba completo. O sea, no había un pensamiento real sobre que se iba a hacer desde el viaje, sino que iba materializándose poco a poco. Bueno, dentro de esta maleta tan ligera que llevo siempre, creo que lo más pesado que tengo que llevo conmigo es esta tarjeta de sonido que compré en... Esta concretamente la compré en Arizona, pero en Phoenix. Íbamos de gira con la Orquesta Mendoza cuando estábamos grabando el disco. Ellos tenían varias fechas y les acompañé y canté unos temas con ellos. Y en un momento dado, Marco Carrión, el ingeniero, me dijo, bueno, yo creo que ya es hora de que, ¿no?, de que te inicies en una parte creativa más electrónica. Y bueno, pues lo compré y me ha acompañado siempre. Camerinos salen del hotel siempre con sigilo, las sagradas mujeres. Esta es la cartela de que en la exposición de la Real Academia de España, que se llamaba Procesi 145, que es como, pues eso, somos la generación 145 desde que la Real Academia de España existe. Y entonces, bueno, está en italiano y no sé, me emociona y sí que me acompaña. Es algo que siempre he llevado, no es muy práctico, pero es verdad, como que me recuerda que aquí da igual la disciplina, lo importante es como tu expresión, ¿no?, y desde dónde quieras contarlo. Italia, ya te digo que tuvo mucha importancia. Desde que vivo allí siempre tengo una agenda. Esta agenda es en horizontal y siempre me ha hecho mucha gracia, porque nunca se me había ocurrido que las agendas pudieran ser horizontales, siempre eran verticales, y pensé, esto también tiene que influir en la manera de pensar, ¿no? O sea, y desde entonces siempre las uso así. Y ya por último, bueno, por seguir la línea, la coherencia de lo que te decía de viajar ligera, yo siempre tengo cuadernos. Constantemente llevo una libreta, entonces las voy numerando, ¿no? Por ejemplo, México, agosto 2019. Y bueno, como que me ayudan a ubicarme, y aunque no tenga, pues no sé, un recuerdo, un imán, una ropa o no lo tenga físicamente, lo tengo apuntado, ¿no? Y pues no sé, si lo abro, pues yo que sé, encontraré mil cosas. Cuando viajo, siempre todas las certezas que puedo tener en ese momento o que creo, siempre se mueven, ¿no? O sea, como no, siempre son momentos en los que yo, sí, pivoto un poco. Ahí como que conozco otras culturas y quizás la misma situación vivida en otro país, con otras personas, es completamente nueva, ¿no? Regalo un beso, ya no me privo de los excesos, ya no me privo de los excesos, ya no me privo de los excesos, ya no me privo de los excesos.